¿Cómo se te fue? ¿Cable? No, se entra ese. Y así era injusto, en serio, así era injusto porque la señorita Felipe hizo fácil la seguida. Y la seguimos. Thank you.
¿Y de qué estado es usted? ¿De qué estado? Bueno, esta es mi calle, esta no es nuestra calle. Ah, mañana. Pasado mañana. Sigan. ¿Y lengua? Pues lengua castellana, ¿no? Claro. No necesitamos hablar. Sí, ojalá vaya. Ya. Ah, ok. ¿De dónde vienes? De la distrital. Muchas gracias. De Queens. Una foto. Chao, vieja. A ver, date la foto. No, ¿de dónde es que eres sordo y yo? Muchas gracias. Rompito y mudo y todo. Ay, que no entraba ahí. Me ha acabado el cigarro. Pero qué
dices, ¿eso es lo mismo que una misa o qué? Es que es una misa para un difunto. Ay, sí, ayúdanos para terminar más rápido. Ah, bueno, pero rapidito porque estoy trabajando. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. No, si llego a las 10. Eso, bien. Van a ser grandes modelos. La mano. Venga, la mano. ¿Cómo se llama? Luna. Yo quiero tomar una. Pero cuidado. Eso, firme, mirándome los ojos. ¿Cómo se llama? Jaide Leonardo. Bueno, ahora dices, mucho gusto, soy Heider Leonardo, ¿sí? Mucho gusto, Heider Leonardo. Muy bien, mucho gusto, Elisa. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vives acá? No. Oh. ¿Estás ayudando a tu mami?
Para las orejas, se llaman expansiones. Ah, expansiones.
y una si es el nombre de un ser que existió hace 2000 años. Lo que es descubrir cómo esto se puede transformar en un jaguar de cuatro patas que camine y que tenga una sola cola. Son las 11 apenas, podríamos ir al parque de la 93. Ah, bueno. ¿Para quién lo conozco? Esto tiene subida por la 93 y por la... No, no tiene subida por la 93. ¿Al parque de los Reyes? Reyes es el 85. Ah, sí. Thank you.
Thank you.
Tiene bonitos paisajes. Rápido porque nos vamos. Bueno. Vamos a dar un espacio, pero siempre y cuando trabajemos dinámicamente ahorita en la actividad que les va a dirigir Lizeth y Leonardo, ¿listo? Chicos, dos pasitos los que estamos acá al frente, dos pasitos para atrás. ¿Listos? ¡Ey! ¡El aro ya no más! ¿Bien? Entonces chicos, ¿encontramos la cadera? Entonces vamos a hacer un pequeño calentamiento rápido, vamos a empezarlo a mover circularmente. Y eso que hay un pedazo aquí.
Yo te di lo del viaje, ¿no, Paco? ¿Perdón? Te di el costo del viaje, ¿no? Los tickets de vuelta. Pero una moneda. Toma, Javier. La abrí. Regálame. Regálame. Voy a tirar un poco las monedas ahí. Yo quiero un centavo. Yo quiero sacar las monedas. ¿Y de por qué no saca? ¿Se la roba? Yo quiero tener la mano de carita y larga. No, ¿alguien la sacará? Claro. Sí, poco sí. No. Uy, sale con una coquita, ¿sí? Juan. ¿Sí? No, mamá, si es que sabe cómo. Con un imán, con un imán. No, pero si la subimos aquí a veces. Ay, está ahí. No les doy. Thank you.
barrio. ¿Cuál? En toda la esquina. ¿Y cómo le vamos a comprar el pan? Que nos vamos a comprar algo a mi hermanita. Thank you.
Muñecos. Y Pinocho mentía. ¡Les voy a ofrecer casas! ¡Qué lío tan grande! Armaron los juguetes ese feliz día. Muy bien, y nos despedimos a esta hora con el agradecimiento para todos con la música de Clay Martin. Gracias, Claudia. No se necesita una fecha especial para recordar con mucho cariño en Colombia a Piper Pimienta Díaz. Yo no quiero que me hablen de pena ni sentimiento. Yo quiero vivir mi vida alegre, feliz, contento. El día que yo me muera, no quiero llanto ni rezo. ¿Cuáles son las razones para escoger cualquier día para hablar de Piper?